pendiente. ¿O será que ya me acostumbré? El estado de Guerrero, ubicado en la costa del Pacífico mexicano, es mundialmente conocido por el puerto de Acapulco como destino turístico. Sin embargo, Guerrero es la segunda entidad más pobre del país. La tercera parte de su población vive en condiciones extremas de pobreza, situación que solo es superada en las estadísticas gubernamentales por el estado de Oaxaca, con el que colinda al sur. Guerrero mantiene históricamente la tasa más elevada de homicidios en México, un rasgo que también ha marcado la vida política de la entidad. Desde los últimos años de la década de 1960, en Guerrero tuvieron lugar una serie de movimientos sociales que fueron reprimidos, no obstante su carácter pacífico. En esas circunstancias, surgieron dos grupos armados. Uno, encabezado por el profesor Genaro Vázquez Rojas, y el segundo, por el también profesor rural, Lucio Cabañas Barrientos. Yo empiezo a militar en lo que fue el movimiento guerrillero del PDLP a los 20 años de edad, hablamos del 67. Y pues mi integración fue total, como cualquier militante, ¿no? Participé en el Partido de los Pobres desde 1974 hasta 1978. Sirviendo de... cómo servimos después, de correos, dándoles alojamiento, apoyándoles cuando necesitaban ir a la ciudad. Y en los últimos tiempos de la guerrilla les ayudamos a salir del estado de Guerrero. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en la sierra para conversar con los compañeros de la dirección de la organización, el compañero Lucio Cabañas entre ellos. Muchos estudiosos de este movimiento lo ubican como un movimiento de autodefensa, pero él decía que no, que ellos estaban claros de que había un objetivo. El objetivo era iniciar un movimiento que culminaría con la Revolución Socialista y la instauración, ¿no?, de una sociedad más justa, una sociedad justa y equitativa. Nosotros no éramos delincuentes, nosotros no éramos criminales, simplemente éramos personas y una organización que defendía un conjunto de derechos. El gobierno nunca reconoció que había guerrilla aquí en México, siempre dijo que eran robavacas, pero ya ante la opinión pública pues ya no se puede engañar, ¿no?
en mi camioneta, caminando en bestia, como podía llegar, llegaba los sábados o domingos a esas comunidades a hablar con la gente y a motivarlas para que todos protestáramos. Pocos días después nos enteramos que empiezan a ser detenidos varios compañeros. Entonces, por esas acciones, pues se me empezaba a acusar, a decir de que yo era agente de Genaro, que yo era agente de Lucio, que yo era un guerrillero. En esa década de los 70, a partir de esa década, la población militar en Guerrero incrementa sustancialmente. Pues se veían tanquetas, se veían camiones militares en todas las carreteras y en las ciudades. El nervio militar estaba en Acapulco, donde también había cuerpos de inteligencia norteamericanos, asesores norteamericanos. Se desataba en el estado de Guerrero una gran represión militar. Había una ocupación militar muy importante en la Costa Grande de Guerrero, había movilización del ejército en la Costa Chica. La manera en que buscaba primero contrarrestar el gobierno mexicano a la guerrilla, pues fue con programas supuestamente sociales. Ejemplo, a los productores de café, pues les llevaban quintales de alambre de púa, les llevaban semilla mejorada. Estos programas pues llevaban la intención de penetrar en las comunidades, porque junto con estos apoyos llevaban cuestionarios que llenaban los habitantes. Cuestionarios donde, bueno, pues, las preguntas básicas, nombre, edad, sí, pero iban otras preguntas ahí que sin ser necesariamente preguntas que tenían que ver con la guerrilla, pues se involucraban, ¿no? ¿Qué opina usted, por ejemplo, qué opina usted de la situación actual del país? Entonces, la respuesta a esa pregunta hacía que ellos analizaran cómo estaba la situación. Fundamentalmente, los objetivos eran detener a los integrantes de organizaciones armadas, organizaciones político-militares y a integrantes de organizaciones sociales democráticas. Te llega el día 4 de agosto de 1970 y lo me paré temprano a moler, es decir, al abrir la puerta vi que había ahí en la calle, ahí donde entramos, un sinnúmero de soldados. Y ya se me acercó uno y me dice, mire, quiere hablar el coronel con usted. Ah, sí, digo, sí, cómo no. Luego me las dije, no, esto pues no es para bueno, ¿verdad? El 30 de enero de 1972, era un domingo, alrededor de las 2 de la tarde, pues fuimos visitados, por así decirlo, por agentes de la Dirección General de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Y ya así se me acercó el coronel y lo mismo me dijo, ¿sabe qué? Queremos que nos acompañe a Acapulco. Allanaron la casa esa ocasión, la allanaron, buscaban a Genaro, a mi padre. Y pues a mi padre sí estaba ahí y lo detuvieron. Le digo, pero yo no conozco al general, ni el general me conoce a mí, ¿qué quiere hablar conmigo? Yo estaba en ese momento en la calle y ya no entré a la casa cuando vi que empezaron a allanarla, me quedé en ella. Vi perfectamente cuando a mi papá lo subieron a uno de los coches que llevaban, ya esposado, con las manos hacia adelante, esposado, ya una camisa amarilla de manga larga. Lo subieron en los asientos de atrás de ese vehículo y bueno, desde entonces no lo vemos. Ya no tuve tiempo ni de despedirme de mi familia ni nada, me agarraron y ya, es decir, no me agarraron, pues yo me caminé y me subí al carro y avanzamos. Thank you.
Diversos informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy en el acervo del Archivo General de la Nación, ofrecen evidencias de la forma en que fue combatida la guerrilla de Lucio Cabañas por el ejército mexicano. Asimismo, un conjunto de documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos dan cuenta del seguimiento que se hacía de las actividades del Partido de los Pobres en aquel país. Porque la represión se vino fortísima en Guerrero, no solamente contra las personas sospechosas de participar en la guerrilla, sino también contra los familiares. Esto significó desalojos de comunidades completas, detención de todos los hombres mayores de 14 años en las comunidades, torturas, encarcelamientos masivos en el penal de Acapulco y acusaciones de todo tipo que llevaban como finalidad el quebrar el espíritu de resistencia que había entre los campesinos guerrerenses y los sectores sociales movilizados. Estrategias que se habían puesto en práctica en Vietnam. Incluso hubo comunidades que fueron agredidas siguiendo estas tácticas que se habían aplicado por el ejército norteamericano en otras partes del mundo. La localidad de El Quemado, situada en la sierra dentro del municipio de Atoyac, fue escenario de severas violaciones a los derechos humanos en contra de la mayoría de sus habitantes. Pues cuando llegué a la cancha de básquetbol, estaba rodeada la cancha de soldados, ¿verdad? Y allí en medio de la cancha estaban formados como unos 40 o 50 campesinos, formados así, ¿verdad? Y nomás llegamos aquí, nombraron a fulano y tal, presente. Sí. ¿Ah? Ya le rayaban, creo, aquí, no sé, a ver, pásale para acá. Y otro más, y otro más, y otro para acá. ¿Verdad? Nos trajeron para acá, entrando ahí, pues agarraron la camisa y la rompieron para vendarnos. Me la habían traído, tenía 6 meses de embarazo. Y así me tuvieron ahí, tenía yo 4 niños. Y tenía yo un niño chiquito de 2 años. Y pues tenía los gritos todo el santo día, pues que no me veía. Oye, ¿no tiene una foto de cama? Me metieron adentro de la casona. Pero cuando entré adentro, mi sorpresa fue grande, ¿no? Porque estaba casi llena la casa de ciudadanos, ¿no? Y todo acostadito, ajá, así como estamos aquí, pegadito. Pegadito. ¿No? 2 líneas, 3 y medio. Y esa casona tiene para atrás así una galera, así. Que esa galera servía como de cocina ahí para allá, ¿no? Y para allá se llevaban a los que torturaban, ¿no? Yo oía que como que los golpeaban o como que los ahorcaban porque tosían. También aquí había, mire, había mucha gente aquí. Y a mí me pasaron allá, a la vuelta, allá. Yo tenía un cinto de cuero y me lo quitaron el cinto y me lazaron de aquí y me tumbaron. Para esto eran como cuatro que me tumbaron y me metían un trapo aquí en la boca, aparte del cinto, y me metieron en la rodilla, en el estómago, y pues yo creo que me dejaron muerto un rato porque no me di cuenta. Hasta después volví a reaccionar, pero no sé qué tanto tiempo tendría. Me preguntaban que si yo había ido a, que si había participado en una emboscada allá de Lucio Cabañas y todo eso. Yo le dije que no sabía nada, que total que me dejaron. Porque cuando nos detuvieron fue el 5
el 5 de septiembre de 1972. A mí me detuvieron ese día nada más y en la noche, otro día en la mañana, sí, la mayoría. Sí, todo. Para tuya. En helicóptero, pues, de aquel lado se estuvo sentando, estaba en una cancha de aquel lado. De aquí nos llevaban amarrados de aquí hasta la cancha. Ah, bien. Nos metían la mano a la fuerza el pantalón y por dentro. Pero ya estaban llegando los helicópteros, ¿verdad? Llegaba uno, subían a dos, se los llevaban, llegaba otro helicóptero y así nos estaban llevando. Cuando me llevaron a mí íbamos, iba yo y otro compañero y el que nos llevaba con el rifle así metido, hubiese maniado así. Y bueno, vendados no íbamos vendados, íbamos nomás maniados. Y todavía nos llevaban el arma metida así, el rifle. Y de ahí pues nos quedamos, pues. Me quedé a sufrir con ellos, con mis hijos. Y fue triste, pues. Por eso yo no quería. Porque para uno es como que si fuera ahorita. Pero no, ya no sufrimos. Abril de 2012, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, autónoma de los gobiernos estatal y federal, inició la tarea de recabar testimonios e intentar la localización de fosas clandestinas, con el fin de documentar la práctica de las ejecuciones sumarias en el marco de la Guerra Sucia. En los enfrentamientos que hubo en la sierra, pues hubo personas enterradas de ahí, de la guerrilla. Y es el caso que llegamos a la información de que el 8 de septiembre de 1974, aproximadamente entre las 5 y las 6 de la tarde, en lugares aledaños a la comunidad del Posquelite, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, había habido un enfrentamiento entre el ejército y guerrilleros, donde cayeron dos personas, a quienes nosotros, al ubicarla, le llamamos G1 y G2.
buscamos la información a sabiendas que fue la población quien los enterró. Tuvimos el acceso, la confianza de ellos para darnos la información del lugar donde los enterraron. Y de ese lugar también mencionaban que había algunos elementos que podrían ayudarnos a identificar ese sitio, porque una señora, que al parecer es la madre de G1, acudía a ese lugar y colocaba veladoras. Entonces nosotros llegamos a ese sitio y efectivamente encontramos fragmentos de vidrio que correspondían probablemente a esos vasos de veladora. No, pero en el 340, los médicos identifican. ¿Cuántos grados? 55. Okay, la trayera de allá. Parezca nada, pero sí. Una vez que se obtuvo ya el hallazgo, el primer hallazgo, se delimita la zona, se empieza a hacer una extensión para proteger alrededor de la excavación. Se procede a ir descubriendo cada uno de los hallazgos, que incluyen los restos óseos, así como los elementos asociados. Tras la fase inicial del trabajo de inteligencia, las Fuerzas Armadas iniciaron la labor de contrainsurgencia. En la zona de influencia de la guerrilla, se construyeron nuevas carreteras para facilitar el desplazamiento de las unidades militares. La detención y los interrogatorios de hombres a partir de los 14 años se convirtió en práctica indiscriminada bajo un mismo patrón. Centenares de personas fueron objeto de desaparición forzada en cárceles clandestinas. Fui detenido en un retén militar en el tramo comprendido entre Acapulco y Chilpancingo, en el retén militar de Tres Cruces. Tenían a mi cuñado, pues ya del cuello, ¿sí?, a mi hermano por otro lado, y mi hermana gritando pues que lo soltaran, ¿no? Entonces yo salgo y le digo, ¿qué pasa? Ya me acerco, que a ti te andamos buscando, ¿no? Ya, ¿para qué? ¿No? Estamos a sus órdenes. No, ya me agarran, me empiezan también a golpear. Curiosamente me detienen, diciéndome que yo era Lucio Cabañas. Me trasladan aquí a la comunidad de San Vicente, ahí que había un cuartel de soldados aquí en ese tiempo. Se llevaron para, mi esposo se lo llevaron a un rancho que le decían Los Cajones, ahí se lo llevaron el avión. A mi hijo se lo llevaron del lugar ese, del embarcadero, el conchero, no sé cómo le dicen, el embarcadero o el conchero, el embarcadero. Llevaron hasta la cumbre del Cerro del Peregrino. Así me hicieron un traslado por más de 2 horas. Yo pues venía pensando para dónde me llevan, ¿no? Pero sí, lo que pude ver es que me trajeron a una cárcel clandestina de aquí de Acapulco. Y allí soy torturado por la gente que me detiene. Me amarran de los pies, de las manos, me vendan los ojos. No se me acusaba de nada, simplemente fui golpeado, torturado, me vendaron, me ataron de pies y manos y me colocaron en una tienda de campaña. Me metieron a un local, vendado de los ojos, me sentaron en un piso y me pusieron las manos detrás.
ahí me rompen incluso el tabique nasal de una bofetada que me dan. Entiendo y comento yo que pudiera haber sido el general Cuencas Díaz, quien era el secretario de la defensa en ese entonces, porque lo mandan llamar rápido que ya habían agarrado a Lucio Cabañas, siendo que la diferencia de edad entre Lucio y yo pues era como de unos, que será unos 15, 20 años, ¿no? Yo tenía 18 años en ese tiempo. Estaban otras personas amarradas ahí, paisanos de aquí del Alto del Camarón. Me di cuenta que había compañeros campesinos de aquí de San Vicente, a los que conozco. Si me puse de pie, ¿no? Violentamente, le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen a estas personas aquí? ¿Por qué me tienen a mí? No hemos cometido ningún delito. Y me empezaron a golpear. Ya como a las 8 de la noche nos llevaron a Acapulco. Tenían un regulador eléctrico y tambos de 200 litros, tambos de agua de 200 litros. Entonces, mira, no te hagas pendejo, tú eres un hijo de la chingada que andas en la guerrilla. Me agarraban, me ponían boca abajo y me sumergían al tambo de agua. Me sacaban del tambo de agua y me aplicaban electricidad en diversas partes del cuerpo. Y estando ya ahí, detenidos, como, ¿qué sería? Unos 8 días o 10 días, le preguntan a uno que estaba al lado mío que cómo se llamaba. Y a lo que él contestó que se llamaba Benigno Gutiérrez Sánchez. En ese momento le disparan ahí y lo matan. Me salpica de sangre y a mí me limpian la sangre con un algodón. Cientos de detenidos desaparecidos en el estado de Guerrero durante la década de los 70 fueron sometidos a procedimientos de privación sensorial y a sesiones sistemáticas de tortura física y psicológica. Algunos de ellos fueron ejecutados sumariamente y muchos otros obligados a firmar declaraciones falsas. Vi a mi pueblo, y cuando ya íbamos hacia abajo, me di cuenta que el helicóptero iba rumbo a Toyano, porque uno conoce la región, ¿no? A Toyano nos llevaron y sentó donde lo que hoy es el ayuntamiento. Pero en aquel tiempo estaba en construcción el cuartel militar. Posteriormente me trasladan a Atoyac, al cuartel de Atoyac, y ahí sí la tortura ya es muy fuerte, ¿no? Pierde uno la noción del tiempo, uno no sabe si es de día o si es de noche. Fueron muchas las torturas que nos hicieron. No, pues no. Nos daban toques eléctricos. Los famosos tehuacanes en las narices, golpes. Golpes en los oídos, nos empujaban a los muros. Sumergidos en un tanque de agua ahí hasta que vas a perder el conocimiento, ¿no? Y ya entró uno de ese, no quieren hablar, no quieren decir nada, ya nos enfadamos, los vamos a matar a todos, vale más. Y ya hablaban, Julano de tal, y a ese se lo llevaban. Y ya oíamos, ¡pam, pam, pam!, los balazos. Y ya uno decía, joder. Dice, no quieren hablar, dice. Se los está llevando, dice. Ajá. Ya, dice, y los estamos tirando. Que lo coman los tiburones. En una carta escrita en febrero de 1975, el soldado Benito Tafoya Barrón, del 18 Batallón de Infantería, revelaba su propia participación en un operativo en el que integrantes del Partido de los Pobres fueron amarrados de pies y manos y atados a barras metálicas para ser arrojados al mar desde un helicóptero de las Fuerzas Armadas.
El documento remite a procedimientos idénticos empleados por las dictaduras militares en otros países de América Latina, especialmente Chile y Argentina, en el marco de la Operación Cóndor. Con ustedes se leerá a continuación para iniciar la proclama de la Junta de Responsable Misión Santiago, 11 de septiembre de 1973. Como las columnas de humo que emanan desde la moneda pasan directamente por sobre el lugar donde estamos, debido a que en estos momentos corre bien el fuego, estamos a tres cuadras. Esta operación, auspiciada por la CIA, a través de altos mandos militares de estos países, alentó el seguimiento, vigilancia y detención, así como la desaparición y muerte de personas consideradas como subversivas o contrarias a las dictaduras militares. Aunque el gobierno de México no es considerado como participante de la Operación Cóndor, sus prácticas en el combate a la guerrilla y algunas evidencias documentales lo sitúan bajo la influencia estadounidense. Diversos documentos desclasificados de la CIA ponen en evidencia el conocimiento de esta agencia acerca de lo que sucedía en Guerrero. Un comunicado de la 27 Zona Militar, fechado el 8 de agosto de 1974, informaba de la presencia en Acapulco del buque nodriza USS Holland y cinco guardacostas de la Armada de los Estados Unidos. En el documento, los mandos castrenses expresaban su preocupación porque ese hecho podría afectar la imagen del país. Otras versiones afirman que la presencia de esa nave en costas de Guerrero tuvo que ver con el monitoreo y la intercepción de comunicaciones militares. Allí tuve 18 días amarrado, casi sin comer. De allí nos tiraron como marranos amarrados al carro, arriba, que por cierto nos pasaban una riata por aquí, leía al otro y al otro y al otro, y así nos llevaron a Acapulco en la noche. Al fuerte de San Diego, en ese entonces allí estaba la comandancia pues, de los militares. Así llegamos a pie de la cuesta, nomás de la zona militar nos trasladaron a pie de la cuesta. Hacían unas bolas de algodón y nos abrían el ojo y nos las metían adentro. Así. Y la otra ya sobre esa bola de algodón, la venda, pero apretada pues. Esa noche fue un calvario para nosotros. A todos nos golpearon. Sin interrogatorios y sin nada. Otro día me sacan temprano otra vez, a la misma tortura despiadada, ¿no? Golpes, patadas, agua, electricidad. Golpes, meterme un tambo de agua, toques eléctricos. La represión y la tortura que sufrimos no solo fueron golpes, sino fueron agresiones sexuales también. Y físicas, pues, obviamente, ¿no? Yo me estaba muriendo. Me estaba muriendo.
de las golpizas. Doctor, si quieren. Uy, esa salió molida. Hacia usted. Así está. Así. Le está echando un ojo. ¿Cómo están saliendo? ¿Para dónde están las vértebras? Es público. Pues ellos son los que levantan las actas en las defunciones. No, yo creo que ya no, ¿no? Ya le revisamos. Esa excavación se llevó a cabo el 14 de junio de 2014. Se localizó una osamenta. De esa osamenta se pudo obtener el 78% de los restos óseos. Fue bastante, los encontramos en buenas condiciones, la mayoría. Para el tiempo que se considera de 40 años, pues están muy bien conservados. Los comisarios de aquel tiempo estuvieron a cargo de la inhumación de esos restos. Nosotros subimos, nos mandó a tres el capitán, creo que es capitán, que nos mandó a tres, nos mandó que viniéramos a otro día. Le dijimos que lo lleváramos al panteón, no quisieron. No, dice aquí que se entierren. Nosotros queríamos llevar para allá. No, dice que se entierren aquí, dice, ¿para qué va a llevar? No nos dejaron. Ya nuestros compañeros destrozaron unos palitos, ahí lo voltearon nomás, ahí caí. Ahí. Lo taparon. Esto para nosotros era una leyenda, sí. Que cayeron aquí eran dos de un comando que venía por este rumbo y topó con el ejército que estaba en la comunidad y aquí en el Encinal había también un retén. Entonces ellos topan aquí, ¿no? No sabemos si toparon allá o toparon acá, pero la cuestión es que el combate se dio en esta laja, en esta pendiente, se da un combate en la tarde del 8, ¿sí? Entonces eso lo conocíamos de oídas. Oscuro, trae una perforación. Correcto. Cargaba el traje azul, pantalón de esos. Azul, todo, azul. Cargaba dos tacitas, una taza de aluminio y una tacita de plástico. Y cargaba nomás un huarache. Ya no cargaba los dos. No, pero hazle así con la mano, como nos dijo la doctora. 1326. ¿Ponemos limón? Sí, es de 50 centavos. No, pero espérame. Estados Unidos y mexicano. Sí. Bueno, ahí va. Vamos a ver, déjeme presentar bien aquí a Cuauhtémoc para que sí, no salga, está registrado ahí. Salga bien peñado. No pesa, es como un Big Vaporrum. Ah, sí, es como una latita. La caja de Vaporrum. Ajá. 36, sigue 37. Vamos, un día, cabrón, que vaya por allá. Pues me pierdes. No, espérate, ya puedo. Ahí está, no te recargues mucho, pero... Ahí va, Doc. Ahí está completo, ¿ah? ¿Eh? El ejército sabe quiénes son los que están aquí enterrados. El ejército los identificó porque trajo a un guerrillero prisionero de Acapulco en un helicóptero. Y lo aterrizó aquí arriba el helicóptero y bajaron al guerrillero y el guerrillero dijo es fulano de tal y es fulano de tal. O sea, el ejército sabe quiénes son los que, al que encontramos, el ejército sabe quién es el que encontramos ahorita. Y sabe quién está enterrado abajo también. El fondo de esto es que no quiere tocar al ejército.
No, el ejército sabe a quiénes detuvo. El Estado mexicano sabe. Saben qué hicieron con ellos, únicamente que no lo quieren decir. Entonces, el asunto aquí no es ni siquiera de investigación. A 10, a 11. El Estado mexicano no tiene ni siquiera que hacer investigación porque ellos tienen la información de lo que pasó. ¿Hay con el barro? ¿Cuál? Esos lugares como para darnos una vuelta con los jóvenes, invitar a los jóvenes. ¿Sí? Número uno, porque la Procuraduría, los escaneadores del Instituto de Antropología siempre sostuvieron. Ya le tomé foto a eso precisamente. Entonces se va solidificando. Se trata de Eliseo Flores Vázquez, originario de Ahuetzotitlán, una comunidad del municipio de Chilapa, Guerrero, en la zona de la montaña baja. Están localizados sus familiares, su esposa, uno de sus hijos, que es el que aportó las muestras para identificarlo plenamente. El gobierno sitió todos los pueblos aquí de la sierra, los sitió, todos. Por ejemplo, en mi casa tenía dos niños de 10 años. Pues van a comprar a traer algo para comer, ¿no? Y pues traigan lo que podían cargando ellos, ¿eh? Y cuando venían en la polvosa, no estaba el camino, le decíamos la polvosa. Chamaco, no había carretera, pues. Chamaco, váyanse recios porque vamos a bombardear ese cerro, ¿eh? Que decían que Cuencas Díaz quería bombardear la sierra. Sí, es positivo, con aviones, bombardearon en los cerros. Dice, evocar a toda la gente que estuviera en los pueblos. Y bombardear la sierra, le dijeron que estaba loco. ¿Cómo iba a bombardear la sierra? Y sí, pues lo bombardearon, tiraron pues al cerro. Ese. Dicen, pues, lindo. Ajá. Sí, sí bombardearon, es cierto. Eso no es mentira. Yo lo vi. El 31 de agosto de 1974, un parte militar daba cuenta de reconocimientos en la Sierra de Atoyac por parte de la tropa, precedidos por fuego de morteros sobre arroyos y cañadas. Al sexto día en la noche fui subido a un automóvil, en la parte trasera de un automóvil. Llegó un día que me sacaron a mí y a otros cuatro de ahí de pie de la cuesta, nos llevaron a la sierra. Y en un paraje desocupado, o sea, un paraje yermo, vacío, me hicieron bajar del auto y me dijeron, pues ahora sí. Nos empezaron por el día ya a interrogar uno por uno. ¿Dónde están las armas? ¿Qué Lucio? ¿Qué Genaro? ¿Qué hijo de tal por cual? Porque está contra el sistema. No había ningún movimiento de ellos, yo esperaba que dispararan ya. Y en ese momento se oye la llegada de varios automóviles. Como a las 11 de la mañana sacaron a uno. Y oí tres detonaciones en el, así como a unos 200 metros. Y pues, ¿qué más? Y al ratito a otro. Total que sacaron a tres, a los tres. Y nada más me quedaba yo. Y yo ya estaba esperando, ¿verdad?, que llegaran por mí, pues, y decidido. Se oyen voces, empiezan a hablar, se oye el ruido de papeles,
y me se acerca una persona ante mí y dice: vengo de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado. Vengo por instrucciones del procurador. En este momento pasa usted a disposición de las autoridades competentes. Me dice el que me llevaba, dice: te quieres morir, ¿verdad, hijo de tu chingada madre? Porque así nos llamábamos nosotros allá. A mí nunca me decían mi nombre, ni mi menos profesor, ¿verdad? Hijo de tu chingada madre, y pues, ¿te quieres morir? Le digo: no, jefe, no me quiero morir, pero estoy dispuesto. Nada más que antes le quiero pedir un gran favor. Dígame si me lo va a hacer para que yo se lo pida. Dice: a ver, habla, chingada. Le digo: tíreme donde mi familia me encuentre y me muero contento. Pero si usted no me tira donde me encuentre mi familia, lo va a pagar no usted, sus hijos. Yo le voy a pedir a Dios nuestro Señor que con sus hijos lo pague. En un informe fechado en julio de 1972, se estima que la organización encabezada por Cabañas contaba en ese momento con no menos de 400 efectivos e influía significativamente en diversos gobiernos municipales de la región. El escrito da cuenta de la intensa actividad de la guerrilla que había llevado a cabo diversos secuestros para financiar su actividad, así como dos emboscadas que causaron 29 bajas al ejército mexicano. El reporte está firmado por el entonces capitán Arturo Acosta Chaparro y por Ajax Segura Garrido, un agente federal que había estado infiltrado en el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil de 1968. Y ya nos llevaron al campo militar número uno. Ahí a los cuatro nos metieron a cada quien en un calabozo. Todas estas personas de Corrales, de Río Chiquito, se fueron al campo militar número uno. Allá los tenían. Yo nomás oía el ruido de algunos carros que pasaban por allá en la noche. Y era un espacio, un pasillo muy grande. Me dijeron: bájate sin hacer ningún movimiento, ¿sí? Mira, ya con nosotros aquí termina. Si te agarran otros cabrones, es tu pedo, cabrón, ¿sí? Te bajas, no te quites la venda hasta que el carro arranque, ¿sí? Entonces me bajé del carro, ¿sí? No me quité la venda. Cuando vi que arrancó el carro, me quité la venda. Y entonces me sujetaron otras personas más, otros sujetos, ¿verdad? Y me llevaron a un autobús que estaba estacionado. Somos trasladados al puerto de Acapulco en un autobús de la Flecha Roja. Nos sacan de donde estábamos amarrados, nos quitan la venda, nos dicen que nos lavemos la cara, nos cambian de ropa porque estábamos enlodados. Ahí donde nos tenían se llovía y era puro lodo. Y entonces nos trasladan a Acapulco. En ese autobús encontré a dos personas que conocía yo, ¿sí?, que también iban sujetas con las esposas a los asientos del autobús, diciéndonos que ya nos íbamos libres, lo cual no fue cierto porque entonces nos trasladaron al penal número uno, que era el de alta peligrosidad en ese tiempo, ahí en Acapulco. 18 días que estuvimos allá, ya nos pasaron al Ministerio Público Federal. Allí fue ya donde ya pasamos a la cárcel. Pero primero tuvimos esos días allá incomunicados. O sea, yo estuve 36 días en comunicación. Nos trajeron ahí a la cárcel que estaba antes ahí por el pasito que le llaman aquí en Acapulco. Y nos metieron al comedor de las mujeres, es una sala grande así. Pero en la misma dirección que es cuando
donde se hace. Por lo menos 85 fueron, eso sí es un hecho, de los que prolongamos 4 años y meses allá, como a los que soltaron a los 2-3 meses o a los 8 días, pero de todos modos los golpearon rotundamente. Yo iba inflamado del oído izquierdo porque los golpes con las manos y el agua que me había penetrado me crearon una infección en el oído, que perdí pues en un 75% la audición del oído izquierdo. ¿Sí? No tuve atención médica hasta que nos turnaron con el juez. Así llegamos a la cárcel, despedazados. Otros que yo veía que, hijo, hasta daba horror verlos. Todos desgarrados, todos. Don Nacho sí alcanzó a llegar a la cárcel, las mujeres. Porque yo ahí murió. Estaba a un lado con él. Ahí murió. Y él me dio el plato de arroz con frijol y me dijo, dice, ten, dice yo, y dice, ya no aguanto más. Y ahí es cuando murió él. Pero yo sí estaba a un lado de él. Y ahí todavía, estando yo ahí todavía, que supuestamente ya no deben de torturar a nadie, por órdenes de uno que era comandante de la policía judicial en Acapulco o en el estado, que se llamaba Wilfrido Castro Contreras, soy sacado en la noche de la celda donde yo estaba y soy sacado a la enfermería de la cárcel. Y ahí me torturan ellos, diciendo que les dijera dónde estaba Lucio. Yo le dije, no, pues no lo conozco. Participó en la tortura a alguien a quien le decían el general. Yo vi después el documento de entrega cuando nos llevaron a la cárcel pública. Y ese iba firmado por Acosta Chaparro. En 3 ocasiones me sacaron de la cárcel arbitrariamente a las 3 de la mañana, ¿sí? Para conducirme en un automóvil y pasarme en el retén militar, había un retén militar, al carro de Acosta Chaparro, ¿sí? Que era el comandante de la policía judicial aquí en Guerrero, ¿sí? Los responsables directos de mantener la cárcel clandestina en donde a mí me retuvieron directamente era la Brigada Blanca y muy en concreto el general Mario Arturo Acosta Chaparro, el general Quiroz Hermosillo, que en aquel entonces todavía no tenían ese grado. Al pasarme al carro de Acosta Chaparro había una serie de aparatos, me empezaban a torturar psicológicamente, ¿no? Diciéndome, bueno, tienes que aceptar los cargos ahora que vas ahí a Acapulco con el juez, ¿sí? Porque si no lo aceptas, tu hijo que te estudia en esta escuela, va a sufrir un accidente, ¿sí? Y todo el camino era la misma cantarela, ¿no? Cuando, afortunadamente para mí, cuando llegamos ante el juez, lo primero que hacía era denunciar lo que a mí había pasado en la carretera, las amenazas de Acosta Chaparro, ¿sí? Yo siento que esto fue lo que salvó la vida de mi familia y mía, ¿no? El entonces coronel Mario Arturo Acosta Chaparro recibió cursos en la Escuela Militar de Fort Bragg, Carolina del Norte, y participó activamente en las acciones represivas en contra de la población guerrerense en la década de los 70, como integrante de la llamada Brigada Blanca, compuesta por militares y miembros de la Dirección Federal de Seguridad. En 2000, Acosta Chaparro, ya con rango de general, fue acusado de delincuencia organizada junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo, quien también participó en las operaciones militares en Guerrero, delito del que terminó siendo absuelto en 2007. En 2002, fue acusado de la desaparición forzada y ejecución de activistas de izquierda y guerrilleros sin consecuencia alguna.
En abril de 2012, el general Acosta Chaparro fue asesinado en la Ciudad de México. General. En abril de 1974, Lucio Cabañas secuestró al entonces senador por Guerrero, Rubén Figueroa, quien era liberado 5 meses más tarde. El suceso marcó la intensificación de las operaciones militares en la región. El 2 de diciembre de 1974, Lucio Cabañas murió. ¿Cómo califica usted esta acción del ejército mexicano? Como un éxito, como una demostración fehaciente de que nuestro ejército está preparado para todas las acciones. Por supuesto, gracias a nuestra forma de gobierno y de vivir, ha sido fundamentalmente preparado para la paz, pero cuando es necesario, como en este caso, realizar una acción en contra de un delincuente que utiliza el terreno y los medios violentos para sus acciones, también sabe trabajar con absoluto éxito. Tras la muerte de los principales líderes guerrilleros, las comunidades fueron sometidas a tácticas de guerra de baja intensidad. En ese tiempo sí estuvo difícil aquí porque el mismo gobierno no dejaba pasar alimentos, los racionaba. O sea, te decía, ¿sabes qué? ¿Cuántos son de familia? Son 6, te vas a llevar nada más 1 litro de maíz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol, todo racionado. De manera tal de que, pues ni para las mismas familias que en ese tiempo vivían. Quemaron todo lo que teníamos, ganados se perdieron. Nos amenazaban, estábamos cortando las huertas y que bajáramos cada 8 días a rendir informes que estábamos trabajando. Fueron objeto de violaciones, de golpes, de torturas y además les arruinaron la vida. Y no nomás castigan al que está encarcelado, sino que están perjudicando a todas las familias, ¿verdad? A la esposa, a los hijos. Yo tenía un hijo que ya iba a entrar a la carrera para licenciado. Se truncó su carrera, o sea, todos mis hijos ya no estudiaron. Así que pues, todos lo perdimos, pues, porque aquí el gobierno era muy déspota, pues, en ese tiempo. Y abría las trancas de las milpas, pues, en estos trabajos, así que se metían los animales. Así que todo eso que trabajamos se echó a perder. Me robaron el dinero, fueron una cantidad de 48 mil pesos que había sacado mi hijo. Teníamos un centavito en el banco y otro centavito que hicieron del café que vendimos. O sea, los soldados llegan a formar parte, una parte trágica de la vida cotidiana. Y cambia totalmente la vida, porque no es solamente la represión directa, sino el miedo, el vivir con miedo. En G2 fue la excavación el 14 de julio de 2014, el día en que se inicia en el Cerro de las Clavelinas, en la comunidad del Posquelite. Fue más complicado porque el camino o el área de trabajo se vio modificado por una carretera que implementaron para la comunidad. Los testigos diferían en relación a la ubicación. Entonces trabajamos un primer día sin lograr algún hallazgo. Se hicieron en total excavaciones en 4 sitios diferentes. Fue
doctor Sergio, se ve que nuestra búsqueda no ha tenido éxito hasta ahorita. Vamos a ver si nos acompañan al rato estas dos personas, ¿no? Sería lo, ajá, lo último que viéramos. Allá abajo, ¿cómo van? Al siguiente día insistimos porque estábamos ahí con toda la, la emoción, con toda la pasión de seguir trabajando, y así lo hicimos, con el apoyo de, lo, de las personas de la comunidad, de la Comisión de la Verdad y los, el equipo médico que dirigió el doctor Sergio, pues iniciaron de nuevo otra búsqueda. Nos habían dado como referencia que en donde había sido inhumado existían algunas piedras alrededor, algo así como una señal en ese lugar. Entonces se hizo la limpieza del sitio y uno de los colaboradores estaba buscando precisamente eso que se le había descrito, al igual que a nosotros, y después hizo el llamado. Él encontró esas piedritas alrededor de una zona que se le hizo muy llamativo, pero además encontró una vasija de barro. Ahí encontramos una osamenta que no estaba en las mismas condiciones que G1. El porcentaje aproximado de elementos que pudimos recuperar son del 6.3%. Las condiciones no eran tan buenas. ¿Esos son animales? Sí, habrá un frasquito por ahí que me puedan pasar. Sí, G2 se trata de Martín Nario Organes. Sus familias no saben dónde nació, pero vivió todo su tiempo, o la mayor parte desde niño, de su infancia, en la comunidad de San Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero. Tiene un hermano desaparecido, su esposa está desaparecida, y bueno, sus compañeros se refieren que se trata, G2 es Martín Nario Organes, alias Samuel, en la guerrilla de Lucio Cabañas. Más otro, pues. Voy a cantar. Quede por aquí. A este tema no le quiere entrar el Estado mexicano. Quería que desapareciera por el transcurso del tiempo, por la inercia, por el olvido. Thank you.
retornan con sus familiares y a su estado natal. Hoy recuperan su dignidad, su derecho a descansar en un lugar público. Hoy se comienza a conocer la verdad de dos mexicanos que lucharon por nosotros, defendiendo el sueño de vivir en una sociedad justa, donde no hubiera ricos y pobres, poderosos y donadies, donde todos pudieran comer, vestir, estudiar, gozar de salud, tener un trabajo digno y vivir en paz. Decenas de los desaparecidos fueron entregados a autoridades judiciales tras distintos períodos de detención ilegal. Hasta la fecha, se desconoce el destino de centenares de ellos. Vi con vida a un total de 40 personas. A ninguna de estas personas que vimos con vida en el ferrocarril los volvimos a ver. Los únicos que fuimos presentados fuimos Alejandra Cárdenas y yo. Y muchas familias no denunciaron la desaparición o incluso la muerte de algunos de sus familiares. Bueno, de nosotros sí, yo y mi hermana andábamos por allá en México. Tardábamos meses en México. Nos fuimos a Chilpancingo, a Acapulco, a buscarlos así en las cárceles, así nos daban chance de que los viéramos, pero no. Venimos a Atoyac, al campo militar que estaba allí en ese entonces. También nos lo negaron. Luego nos mandaron a creer a la comisaría. Que por qué habíamos puesto la queja allá. Que no sabía que les íbamos a echar más lumbre. No queríamos dinero, queríamos la persona, saber a dónde se encontraba. Usted dice que no los busquen, pero si al infierno nos llevan, allá vamos a ir a buscarlo. ¡Desaparecidos, presentación! ¡Desaparecidos, presentación! ¡Desaparecidos, presentación! ¡Porque vivos se nos llevaron! De manera extraoficial, a través de algunas personas ligadas a esos cuerpos de seguridad nacional en aquellos entonces, sabemos, se nos informó que mi padre fue asesinado en el campo militar número 1 y que sus restos ahí mismo fueron sepultados. Y ese daño que le causan a uno cuando justamente lo castigan, lo encarcelan y todo lo demás, Ese daño no tiene reparación. Yo me quedé nomás con mis puros hijos, allá quedó todo. Mis puros hijos me traje. Hasta la D. Luché y luché y trabajé para levantar mis hijos y me fui a levantar mis trabajos. Ahora ya no voy porque ya no puedo. Y no tengo dinero, nomás. Voy trabajando para vivir, si no me muevo no cae. Y todo por culpa de ellos, cumplido, que no esperaron una investigación que se la hubieran hecho. Nomás como brutos los agarraron, como animal. ¿Usted cree que ese dolor se nos quita? Nunca. Andemos donde andemos, andamos, pero ese dolor nunca lo vamos a borrar, nunca. Porque uno siente lo que la falta que lo están haciendo, lo hicieron. Ya no sabemos de ellos. Mm.
el vivir la desaparición de un familiar, que es una cosa terrible. Por algo es declarado un delito de lesa humanidad, porque la gente no tiene posibilidades ni de vivir su luto, ni de rendir homenaje a esos héroes de la lucha por la democracia. Tiene una importancia histórica, relevante, muy grande, porque esa parte de la historia no la conocen ya las nuevas generaciones. Está olvidada, está perdida. La desaparición de opositores políticos no se trata de un exceso policiaco o militar. No es un exceso, obedece a una política perfectamente planificada y que es una política de Estado. Esa política incluye la violación de todos los derechos humanos cuando el Estado considera que su preservación está en riesgo. Desafortunadamente, Guerrero ocupa el primer lugar en desaparición forzada de personas. En el registro que se tiene, solamente de los casos registrados son más de 500 los registrados. Sabemos que en realidad hubo más desapariciones forzadas en el estado de Guerrero. Pero hasta la fecha, pues nada. Aquí estamos, todavía nos vamos a morir de vieja y nada, pues no sabemos nada de ellos. Ellos sí. Ellos sí a la cuenta sí son secuestradores, ¿no? Porque los desaparecieron. Es un secuestro. Que el gobierno reconozca que se equivocó en su momento y que a estas alturas, si sabe dónde están los desaparecidos, que los presente. Y si los mataron, pues que digan y reconozcan. Reflejan la impunidad con que se aplicaba el trato a la oposición desde aquella época, situación que no ha cambiado hasta ahora. No repararon el daño, no han tomado medidas de no repetición, y eso es una cadena que viene desde hace más de 40 años. Sabemos que por el tiempo transcurrido ha de ser difícil ya que se encuentren con vida. Sin embargo, pues se los llevaron vivos y vivos los queremos. Más de cuatro décadas después, los familiares de los desaparecidos en la Guerra Sucia continúan sin recibir una respuesta sobre su paradero. Y el estado de Guerrero continúa inmerso en la violencia política. En septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron secuestrados por policías municipales de Iguala. Durante su búsqueda, fueron encontrados alrededor de un centenar de cadáveres en distintas fosas clandestinas.